Diga, gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Por haberme libertado. Por haber libertado. Toda la honra y gloria para ti, Jesús. Bienvenida a la libertad, hermana. ¿Cómo se siente, hermana? Menos cansada que la vez pasada, porque la vez pasada sí me sentí muy mal, pero muy tranquila. En paz. Sí, en paz. Eso, en paz. La paz que solo Jesús puede dar, hermano. ¿Ok? Usted ha quedado sana en muchas cosas, ¿ok? Aunque falta la principal. ¿Cuál es la principal? La de... ¿Vesícula? No, lo de arreglar esto con... Ah, pues sí, claro, pues tiene que arreglar esa parte. Tiene que arreglar, esto no es un juego, hermano, esto es muy en serio. Ese menor que estaba ahí, que usted tenía por brujería, estaba muchos años en usted. El otro menor que estaba ahí por pecado, estaba mucho, o sea, mucho daño en usted, ¿ok? Ya, iba a hacer daño. Ese es el trabajo de ellos. Desafortunadamente yo siempre tuve muchas envidias, ¿sí? Muchas cosas, y tuve yo una... yo anduve ese tiempo con una persona que me quería mucho, yo lo quería muchísimo, y de la noche a la mañana se metió una persona y claramente ella me dijo que él iba a ser para ella, sí, a costa de lo que fuera, y yo me iba a quitar de su camino. Entonces, pues, no sé, a lo mejor pienso que, y otra persona también un día me dijo que me iba a arrepentir y que sí, todos los días de mi vida me iba a ir mal, ¿no? Sí, por la cosa, muchas cosas. Hermana, ya usted, el demonio de la vesícula que está afectado a la vesícula, se fue. Se dio cuenta que se fue, ¿no? Se llevó todo, ¿no? ¿Usted fue consciente de usted consciente de lo que pasaba? En algunas cosas, en otras no. En otras no. ¿Qué? En otras no, pero pero sí, yo, desde ayer se lo dije al pastor, yo siento que no me van a operar, ¿no? Porque yo, hay algo dentro de mí que me dice que no. Ajá, lógicamente faltaba esto, pero sí, como bien lo dijo usted, ahí comete uno, el no saber de Cristo, el no conocer a Jesús, hace uno cometer muchas, muchas cosas, el tratar de haberme quitado la vida, esta persona cuando yo tenía 16 sí. años. Cierro los ojos. Sí, cuando yo tenía 10... No, a ver, cierra los ojos, quítese la mano, que abra los ojos. Cierra los ojos. Ok, dime un suicidio. Cierra los ojos. Ajá. No, tranquila. ¿Sigo hablando? No, tú tranquila, yo voy a hacer la liberación. Cierra los ojos, tranquila. Relájese. Ok. Suicidio, rechazo. Tomé con usted rechazo, ¿qué? Okay, suicidio, ¿qué? Okay. ¿Ok? ¿Está claro? Recojan todo, ¿qué? Okay. Todo. Todo es todo, ¿qué? Se marchan para siempre en el nombre de Jesús, de ella. Fuera de ella. Está en muerte. Antes va de ella, ¿ok? Todos. Y está en miedo, temor. Antes da miedo, ¿qué? Te vas todo tu reino, ¿qué? Tu reino y también enfermedades, ¿ok? Todo. En el nombre de Jesús. Todo. Fuera de ella. Como el que ha libre ahora. Estamos diciendo porque paga más nada. Ya Jesús pagó por ella totalmente en la cruz del Calvario. Ustedes lo saben bien. Descúpela totalmente. Todos, no hay opción. Rápido. Muchos años en esta mujer. No hay opción. Fuera ahí totalmente. Todo, rápido. Rápido. Rápido, son de ella enseguida. Ya Jesús pagó por ella, ya, hace rato y más. Tienen que haber sido de ella, de esta mujer hace rato. De que esta mujer aceptó a Jesucristo, tienen que haber sido de ella. Ustedes se quedaron escondidos ahí, tienen que haber sido hace rato. Ustedes saben, tienen que haber sido. Tienen que haber sido. O siempre ustedes se quedan escondidos ahí. Baja la mano. Baja la mano. En nombre de Jesús, baja la mano. Baja las manos. También la otra. Recoge todo, ¿qué? ¿Está claro? ¿Está claro?
sufre. Y también sabe el demonio sufrimiento, ansiedad, temor, sufrimiento, rechazo, se van todo. Todo lo que es inmundo se va a esta mujer. Porque Jesús la compró a precio de sangre. De ella y también la familia enseguida. En el nombre de Jesucristo. Y saben todos los demonios que están saliendo ahí, se van para adentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús. Ya Jesús pagó por esta mujer, hermano, no tiene por qué sufrir más. Jesús pagó por ella en la cruz del Calvario. Tienen que irse de ella totalmente, todos. Rápido. Incluso el demonio desde el que intentó, el que empezó, intentó abusar a esta mujer también te va de ahí. Son todos, ¿ok? Son todos, ¿ok? ¿Está claro? ¿Ok? ¿Está claro? Son todos. Sáquense ahí. Todos. Falta y temor para siempre esta mujer con su reino. Trae nervio también de esta mujer. Sale susto, salen todo, es todo. Enfermedad, muerte, todo. Rechazo, soledad, todos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Todo el demonio le paraste, que iba a estar borracho, que iba a ser abusado, está muerto, están todos ahí. Son todos que están ahí. En el nombre de Jesús. Porque es libre y sana. Todos, salen todos los demonios de esta mujer, son todos, todos sanos, incluso el demonio que afecta a la mujer, esta mujer, el entendimiento de la palabra de Dios también se va de esta mujer. Todos los demonios que están ubicados en los sentidos de esta mujer, todos, en los oídos, todos, en los ojos, todos, en la boca, en todo, en todas partes, en su cabeza, cerebro, todo, salen todos ahí, de su espalda, salen todos los demonios que están ubicados en la espalda, salen todos los pesos de esta mujer, pesa de todo ahí, en el cuello, todo, en los huesos, músculos, todo, nervios, todo, sangre, todo. En su corazón, en sus brazos, pies, manos, uñas, pelo, todo. Sus partes íntimas salen todos los demonios también. Partes íntimas. Salen todos, esta mujer queda totalmente limpia. Porque Jesucristo la perdonó, durante la perdonó. Jesús pagó precio por esta mujer. Todos salen, la hija de Dios, todos. Sus partes íntimas salen todas esta mujer, todo. Matriz, todo. Salen todos de todo, estómago. Salen todos. Todos, incluso más brujería, salen toda esta mujer. Toda la brujería que estamos, toda la brujería, en el nombre de Jesús, toda la brujería, todas, toda la brujería que esta mujer le han hecho, todas, todos esos conjuros, todos, le hicieron a ella, o también le hicieron a antepasados, y esta mujer le cayó por alguna otra forma, le hicieron generacionales, todas, en el nombre de Jesús, todos esos conjuros son nulos, todos, queda anulado todo. Se acabó el timón, bueno, saca todo. Sacan todo el trabajo, ustedes sacan todo. Totalmente son arrancados de raíz de ahí, totalmente arrancados de ahí. En el nombre de Jesús, totalmente arrancado de ahí. Esta mujer queda libre ahora. Jesús paga un precio por ella. Todos. 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 En el nombre de todos. Incluimos un pacto. Dimos un pacto por ahí. Hice un pacto con otra mujer. Maldiciones. Cada que le envió maldiciones, palabras, maldiciones. Todas esas maldiciones quedan anuladas totalmente. Porque escrito está maldito que colgado un madero. Jesús hizo maldito en la cruz, maldición en la cruz del Calvario. Para que esta mujer quede libre de más de maldiciones. Así que todos ustedes saben esta mujer para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Incluso hay demonios que afecta la parte financiera de esta mujer, se va de ahí. Suelta el bolsillo, las manos, suelta en los bolsillos de esta mujer, el dinero. La escasez también se va de esta mujer en nombre de Jesucristo. Todo, dificultad, tropiezo, todo. Son todos que saben esta hija de Dios. Jesús pagó un alto precio por esta mujer. Y fue sangre, la sangre de esta santa de él. No tenemos que pagarla. La pagó porque esta mujer era culpable. Jesús se puso un lugar de ella. Mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Todas las cadenas que también le pusieron, que mujer no prosperara. Todas esas cadenas en el nombre de Jesús también se las quito todas. De su cuerpo, manos, sus pies. Todo. Porque esta mujer lo que toque queda bendecido. Así que esas cadenas que le pusieron a esta mujer se van de ahí en nombre de esto. También todos los demonios de muerte.